Bien, eh, muchas gracias por haber venido, muchas gracias a la Fundación March por este magnífico ciclo y por invitarme a esta presentación. Ustedes van a ver la mejor película de la historia del cine. De modo que les felicito por la inteligencia que han tenido a la hora de venir aquí. Si la han visto, disfrutarán doblemente, y si no la han visto, pues ya digo, están de enhorabuena. Es verdad que no se puede decir esto de una película, de ninguna película, porque no hay un medidor, no hay un hijar para saber cuál es la mejor película, ni el mejor libro, ni el mejor cuadro de la historia de las respectivas artes. Pero créanme, y lo comprobarán después, espero que esta película está muy cerca de poder aguantar esta exageración. La mejor película de la historia del cine. Para mí, yo creo que lo es. Eh, valga claro la, 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 la debilidad de, de, esta, de esta afirmación y, y a sabiendas de que títulos como el acorazado Potenkin o Ciudadano Kane eh, suelen estar en la eh, pole position de, de, esta, de esta calificación. Amanecer fue dirigida en 1927 por el director alemán Friedrich Wilhelm Murnau, que no se llamaba Murnau, que adoptó ese nombre de una aldea, de un pueblo en el que vivió en compañía de un pintor. Murnau era homosexual y vivió en compañía de este pintor durante bastante tiempo. Y este dato lo digo porque tuvo importancia decisiva en su vida tuvo importancia que, que podríamos intentar desentrañar en su visión de la vida y en su estética, y tuvo importancia en, en su muerte, porque murió en el curso de un episodio erótico automovilístico unos pocos años después de realizar esta película. Murnau había adquirido un enorme prestigio en Alemania, trabajando, entre otras cosas, para la gran productora que había entonces, años finales de la segunda década del siglo y, y de la tercera, eh, como eh, lo que resultó ser gran cabeza del cine expresionista, del expresionismo alemán. El expresionismo alemán fue una especie de vuelta de tuerca del romanticismo, lo que el romanticismo tenía de eh, exaltación de las de los movimientos del alma, de las pasiones, de la individualidad, de los abismos de la existencia, de, de las relaciones entre el amor y la muerte, el expresionismo alemán vino a darle, ya digo, una vuelta de tuerca, quizá con trazo grueso, pero no entendido como una ordinariedad, sino entendido como una eh, mayor expresividad por eso el expresionismo se llamaba expresionismo eh, eh, murnau eh, que hizo más de 20 películas algunas perdidas algunas de origen eh, perdón, en, en, de, de situación dudosa con varios montajes eh, en, en la actualidad en lo que ahora es el, el patrimonio o la conservación de su obra dio al cine expresionista obras claves, y no solo al cine expresionista, sino eh, a, a, a la historia del cine. Eh, Nosferatu es la película eh, canónica... Una de las dos o tres, junto con el gabinete del doctor Caligari eh, del, del cine expresionista, la primera gran versión de la adaptación del asunto o del tema del, del vampiro al cine, hizo Fausto de Goethe, hizo Tartufo de Molière, hizo el último, el último, un tour de force del cine mudo, en el que Murnau empeñado en una narrativa que, que eh, sin diálogos, eh, sin, sin distinguir las palabras, sin diálogos, en definitiva, procurara crear un lenguaje cinematográfico inteligible, en, en, en el último hizo el tour de force de que la película no tuviera eh, intertítulos, eh, carteles, letreros. Esto lo prolongó un poco, un poco en Amanecer, porque Amanecer tiene 30, 31 intertítulos y es muy poco para lo que para lo que era usual en, en el cine mudo. Eh, llevado o, o arrastrado por este prestigio enorme como, como, como gran artista eh, de ideas, eh, de, 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 de gran eh, bagaje estético, le tentó Hollywood. Hollywood, eh, los Estados Unidos, le invitaron a ir, a, a ir allí a rodar. William Fox. Entonces, amanecer efectivamente su primera película norteamericana y corrió el riesgo de, de ser la última. William Fox le dio barra libre, le dijo, ven, haz lo que quieras, tienes todo el dinero. Y él fue, bajo esta eh, perspectiva, tenía treinta y tantos años entonces, y fue, y efectivamente contó con todo el presupuesto. Con todas las libertades, que era lo más importante, y así hizo la película. La película no funcionó, la película no funcionó debidamente para, para el público. La película fue nominada a cuatro Oscars, de la primera edición de los Oscars, ganó tres, pero no, 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 no tuvo un, un desarrollo en taquilla como se esperaba. Y Fox que en castellano significa zorro cortó el grifo. ya la siguiente película de murnau no, no se hizo bajo las mismas condiciones, ni tampoco una segunda posterior. y ya para la tercera en américa, eh, murnau rompió con la industria y e hizo tabú con el documentalista robert flaherty. Eh, en principio, porque luego se riñeron y, y acabó siendo un proyecto, esta especie de documental-ficción. Obra también maestra de la historia del cine, Tabú, acabó siendo un proyecto exclusivo de Murnau. Y Murnau, eh, cuatro o cinco días antes del estreno de Tabú, se mató en el coche, como dije al principio. ¿Esta película, Amanecer, de qué trata? Bueno, es bueno que no se lo diga a ustedes en extenso, eh, sino en breve. Eh, es la historia de eh, un hombre que vive tal vez feliz en una vida matrimonial y hogareña y que se ve tentado eh, por una relación extramatrimonial perturbadora e eh, interesante, claro, como siempre lo son en este caso. Y. Eh, esto es el arranque, este es el, 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 el 10% del inicio de la película. Lo demás lo verán ustedes. Es una película bien curiosa hablando de su argumento o de esta, de esta especie de, de titular argumental que he dado, porque voy a insistir y lograré no desentrañar la película. pero eh su argumento, pero algo debo desentrañar de su significado eh, o ayudarles a desentrañar o, o darles las pistas si me lo permiten eh la película por un lado es muy es 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 un poco eh, simple o sencilla O, en, otra, en otro orden de categorías, diríamos hasta maniquea. Tenemos a un hombre y a una mujer en el campo, en la vida doméstica, hogareña, como digo, matrimonial, eh, y tenemos a una mujer de la ciudad, eh, acechante, perturbadora, eh, que, que trastoca dejémoslo ahí la vida de, de esta pareja murnau parece decir y de hecho pues hasta se diría que dice que bueno que la vida de la ciudad que las mujeres independientes que las mujeres que tienen cierta eh, vitalidad eh, redundantemente independiente en el sexo y en el amor son el mal, son una tentación eh, demoníaca, son las, vamp las vampiresas y esto vuelve eh, a conectar con Nosferatu y con, y con un cierto, eh, en fin eh, imaginario expresionista que aunque Murnau lo pierde aquí, porque Murnau hace lo que quiere pero también pacta pacta con eh, internamente con la industria del cine norteamericano, pues eh, bueno, este, este es un lado de la historia y otro lado es la bondad campestre, eh, el amor conyugal, eh, la maternidad. Eh, a ver qué conclusión sacan, sacan ustedes de, de esta polaridad que insisto por un lado en calificar de maniquea, pero luego algo nos pasa cuando vemos la película. Igual la complejidad de las cosas en contra de lo que creemos no debe manifestarse en una complejidad del discurso, sino en una sencillez del discurso. Ahí habría una cierta sabiduría. Igual Murnau poniendo dos polos, dos tipos, dos me resisto a decir, eh, arquetipos eh, contrarios que, 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 que parecerían merecer un juicio simplista, sin embargo, nos, nos perturba, nos, nos agobia, no nos da eh, una conclusión final clara, no, no, no podemos quedarnos del todo tranquilos. Eh, el, el expresionismo abundaba en los demonios interiores, en los demonios del alma, que eran los exteriores como la mujer, bam, todo lo que está dentro está fuera y todo lo que está fuera está dentro. Esto debemos saberlo. Esto es algo que es una, una ley o una percepción con la que es bueno funcionar en la vida. Nada de lo que pensamos, nada de lo que es un fantasma nuestro interior, pues es solo nuestro, está fuera. Y, y, por, y está fuera porque <laughs> fuera se manifiesta, y fuera se manifiesta porque está dentro de cada una de las personas. Esta es un poco eh, la, la complejidad del discurso de, de amanecer, dentro, ya digo, de, de la sencillez y de un eh, aparente o real. Ustedes, ustedes decidirán maniqueísmo. Murnau era un tipo de letras, era un tipo que naturalmente eh, surge en un Berlín. Eh, y en una Alemania verdaderamente desbordante. Es la época de, por supuesto, del expresionismo. Es la época del teatro de cabaret. Es la época de Max Reinhardt, al que eh, gran genio del teatro, al que Murnau, que empezó como actor y director teatral, estuvo eh, vinculado. A la vez ya hay reacciones en los años 20 ante eh, un cierto eh, ante lo que es un cierto irracionalismo, como lo era el expresionismo, y surgen otros movimientos, la Kammerspiel, un movimiento cinematográfico, que es un poco como la vuelta a la naturalidad, ¿no? frente, frente a los excesos romántico-góticos, expresionistas de, de, del expresionismo y a la vez estamos en la floración en general, digamos, de, de las vanguardias europeas. Es un momento verdaderamente privilegiado en el que el cine... En el que el cine eh, como nunca jamás volvió a ocurrir, participa de dos circunstancias eh, eh, maravillosas e irrepetibles. Uno que es un, un lenguaje, el cinematográfico recental. Está empezando, lleva, lleva 20 años. Que está empezando quiere decir no que es primitivo, sino que, sino que se manifiesta con espontaneidad. Que, que, que los directores de cine utilizan el, el lenguaje, vamos a decirlo, que les parece, como, como, como niños. Me gustaría esta idea, como niños. Los niños dicen cosas muy raras, los niños hacen cosas muy raras. Son un tesoro, porque, porque como están empezando, no saben todavía qué es lo correcto, qué es lo que se debe hacer. Eso se les dice después. Al cine se le dijo después, en, en contacto con los espectadores, en contacto con las mayorías, en contacto con los gustos que se iban decantando, qué era lo que se debía hacer. Pero todavía, en los años 10 o en los 20... No, no se había dicho cómo había que hacer las cosas. Y claro, gente con talento como Murnau o como tantos otros, pues como no se sabía o no se decía cómo había que hacer las cosas, pues las hacían a su modo. Y luego, insisto, era la época de las vanguardias, o sea, que, que, que las dos circunstancias eran felices, un lenguaje nuevo por inventar y unas vanguardias rompiendo con todo y sugiriendo cosas. Eh, eh, Amanecer, aunque al ir a Hollywood, efectivamente, como dije, pacta un poco, pacta, porque pacta o, par, o pacta porque interiormente se da cuenta de que no puede hacer lo mismo que hacía en Alemania, aunque sea así, la película es, claro, no vamos a decir innovadora, porque entonces, al revés, nada era innovador. Era. Era nuevo, que es distinto que innovador. Innovador es lo que cambia lo que había antes. Nuevo es lo que, lo que está surgiendo. Entonces, en, en esta película maravillosa, maravillosa por sus emociones, maravillosa por sus interpelaciones, bueno, maravillosa, ni que fuera Sara Montiel, no voy a decir esa palabra, pero quiero decir, tan seductora por todo eso, naturalmente es la película de un formalista. Porque un artista no lo es. Eh, por su visión del mundo, porque para eso están los predicadores, los filósofos o, o los autores de libros de autoayuda que dan visiones del mundo. Un artista lo que tiene que tener es un lenguaje, unas herramientas propias, propias de su arte, en este caso el cine, que verdaderamente sean relevantes. Y aquí lo vamos a ver. Eh, Murnau no, no era un manierista o un chupón o un chupóptero de, de lo que había antes, pero... Qué duda cabe que los grandes artistas de ese momento metabolizaban una tradición reciente y todas las innovaciones, ahora sí, de las otras artes para incorporarlas a su lenguaje. La película. He hablado de su contenido un poco, sobre el amor, sobre la vida, de su aparente maniqueísmo, pero la película en lo que es relevante también y deslumbrante es en su lenguaje cinematográfico, que está eh, en parte, es, es muy pictórico. El, el, el cine cuando nace toma mucho del teatro y hasta se asimila en el 1900 y por ahí, en el 1910, mucho al teatro, porque... Hace planos generales que corresponden, la pantalla se corresponde con la caja del teatro, bueno, etcétera. Esto es sabido, pero no, Murnau no, no se conforma con esto, no se conforma con esto. Eh, inventa insólitas grúas para pasar por encima de la gente, entre la gente, cuando todavía no se había inventado la grúa como artefacto. Hace travelings prodigiosos a través de raíles o a través de otros instrumentos como naturales, como un tram. Vía en el que se suben los, los protagonistas. Eh, y, y decía que, o no sé si he dicho, que era muy pictórico. Veremos influencias, por supuesto, de la pintura romántica. Hay, hay, de repente estamos ante un lienzo, nos parece estar, impresionista. Eh, hay momentos ingenuistas que tienen que ver con la, eh, con la pintura bucólica, pastoral, que fue un rasgo de. una parte de la pintura eh, nórdica de repente hay momentos eh, prerrafaelitas las muertas la, la imaginería de las muertas de la mujer muerta Eh, eh, Bermer, la sencillez de un Bermer, por ejemplo bueno, eso en lo pictórico pero, ya digo, lo que hace Murnau eh, lo pictórico, bueno es, eh, es el encuadre es, eh, es lo estático pero luego está el movimiento del cine con sus eh, prodigiosas eh, y abracadabrantes soluciones, porque aquí veremos eh, en, en ese juego de contrastes como lo había entre la virtud, el campo, la mujer hogareña vuelvo a insistir, la mujer urbana, la ciudad, el mal, pues eh, veremos imágenes de una especie de tranquilidad idílica eh, y de serenidad eh, absoluta mezcladas con un barullo, eh, eh, un barullo donde efectivamente eh, Murnau en América, en América, con esos medios, pues es capaz de, 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 de sacar adelante escenas, verán, eh, de un club, de un, un casino, un sitio de diversión al que va la pareja protagonista, eh, con, 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 con un lío eh, cinético eh, de impresiones, de, de movimiento eh, absolutamente prodigioso, donde de repente demostró que, que, que más allá de dar estos... estos, estos turbadores cuadros de sombras y luces y de, y de y de y de siluetas amenazantes que había dado en Osferatu o en el último de repente manejaba manejaba extras miles de personas Y, 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 y un jaleo eh, de incipiente super, superproducción, pero que a la vez remitía a la visión urbana, remitía o era contemporánea o, 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 o previa, en fin, está en ese arco de, 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 de otro tipo de pintura. Vuelvo a la pintura, Otto Dix, George Gross, los, 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 los satíricos de la, de la sociedad, de la. De la amalgama, digamos, eh, eh humana, colectiva de de da cidade con sus vicios e e torbellino, non? Bueno, este, esta, esta película eh, está lógicamente enclavada en el contexto de un ciclo de cine mudo. Eh, deben saber que estábamos al menos cuarto de que el cine mudo eh, pasara al sonoro. Todavía, claro, no, no existía la tecnología ni para registrar los diálogos eh, eh, sincronizados ni para eh, reproducirlos a través de un aparato eh, proyector, pero ya. Había, esto lo digo por si les desconcierta o por si se equivocan al, al valorar que la película tiene música, ya había técnicas de registro de música y también eh, de registro de sonidos. De modo que la película que vamos a ver tiene música porque tuvo música en origen y también tiene ruidos y algunas expresiones que se podían grabar lo que no se podía registrar en ese momento era la, la, la palabra eh, eh, de los actores bueno entonces digo que está lógicamente dentro de un ciclo de cine mudo pero eh, el ciclo también habla del star system y Aquí el, el perfil del Star System, de lo que luego fue eh, y de lo que ya era, de lo que ya era el Star System, está un poco atenuado. La, la, la protagonista de nuestra película, Janet Gaynor, eh, que sepan que tenía 20 años, la, 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 la mujer doméstica, la mujer del protagonista, tenía 20 años. Eh, es, esta mujer tuvo una trayectoria importante como actriz, pero se truncó demasiado pronto por razones matrimoniales. Se casó con un diseñador de vestuario muy prestigioso y se fue de Hollywood y de América y se fue a Brasil y desapareció. Ganó el Oscar con esta película y, eh, y con otras dos del mismo año. Eh, ganó el Oscar, pero no llegó, no llegó a, a ser una actriz, vamos, de lo que entendemos como el Star System. Eh, hizo nada menos, sí, luego que ha nacido una estrella, ¿eh? la primera versión, si no me equivoco, pero no, 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 no ha quedado como, como, como una figura relevante de eso que llamamos el sistema de estrellas. El actor tampoco, George O'Brien. Es, es la mejor película que hizo en su vida. Quizá no diré la única porque hizo más, pero es la mejor. Era un tipo atlético, deportista, quizá por eso interesó a Murnau. Eh, era famoso por su, por, su, por su tableta de chocolate, por lo que esto ya llamamos ahora la, la tableta pectoral, eh, por sus condiciones físicas, que por cierto es muy interesante, ya lo verán, como en algún momento cuando, cuando este hombre es el mal, cuando está a punto de lo, de lo malo, eh, se contrae y adquiere unas formas casi monstruosas, una, unas formas físicas eh, les pueden parecer un poco elementales, pero bueno, esas formas conectan con los demonios interiores y exteriores del expresionismo alemán. Bueno, y O'Brien tuvo muchas películas hasta los años 60, pero nunca fue una estrella. Y la mala, la chica mala, que siempre es la que tiene más boletos para permanecer, la vamp, eh, Tampoco. Margaret Livingston hizo este, 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 este papel de chica desenvuelta, eh, un poco tenebrosa, eh, tentadora y, y diabólica, este papel que el imaginario masculino eh, adjudica a, a ciertas eh, mujeres, eh, siempre entre la idea de la madre y la esposa, la madre virtuosa, la esposa fiel y luego la que, la que nos trastorna la que nos trastorna pero eso será porque queremos eso será porque porque tenemos dentro también esa pulsión o porque la una y la otra son las dos caras de la misma moneda que hay que llevar en equilibrio bueno pues margaret eh, livingston eh, pues eh, insisto, ya verán qué, qué apariencia, qué rostro y qué físico y qué gabardina o abrigo y qué forma de atarse a la cintura, un cinturón más modernas, pues de, luego también se casó, se casó con un, con un gran músico de jazz y eh, director de bandas de jazz, al estilo un poco quizá Nueva Orleans, bandas de jazz, y también desapareció del cine. De modo que, en fin, no estamos ante, ante Gloria Swanson, ante Greta Garbo eh, o Joel Girbel, como en otras películas del ciclo, pero eh, aquí diríamos que la estrella es el director eh, y que la estrella es la película, una de las, insisto, más grandes de la historia del cine, una película que… Eh, que, 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 que nos deja, yo creo, un poco perplejos porque no, nos emociona en su simplicidad, en sus gestos, nos deslumbra con, con la belleza y el aparataje ocasional de, de muchas de sus imágenes, pero a veces nos parece que es un poco simple en sus ideas, pero, insisto, y quiero recoger y rimar ya el final de la intervención, a veces... pudiera ser que con ideas simples se llegara a, 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 cuestiones, a, cuestiones, a complejas. Que disfruten de amanecer, de Murnau. Gracias.